Hemos parado porque Zayn tenía que cagar. Ahí está su caquita porque como aquí no hay muchos palos, pues hemos usado piedra para taparla. Pero lo que quería enseñar era esta piedra, que mientras Zayn cagaba yo estaba por aquí sentado, cogiendo piedrecitas y admirando la arena y las piedras. Y es que la arquitectura de las piedras con la abrasión de la arena y el tiempo es impresionante. Esto es una piedra sola, unida. Es frágil, si le doy fuerte seguro que la rompo. Pero no, no lo voy a romper porque qué precioso. Impresionante. Y por ahí seguro que hay algún escorpión, araña. A mí me da la sensación de verdad de que estamos en medio de la nada. O sea, desde que estamos en el Sahara Occidental, yo pensaba, esto es lo más aislado que vamos a estar, en plan, lejos de personas y ciudades. Pero siempre veíamos redes eléctricas, en plan, postes eléctricos y cosas. Pero desde ayer es todo nada, nada, arena, para allá, lejos y nada. Ya no hay postes eléctricos, ya no hay nada. La carretera es peor. Hemos viajado 80 kilómetros hoy entre una gasolinera y ahora en este café y no había nada, absolutamente nada, ni gasolinera, ni puesto de militares, nada. Nada. Arena por un lado y en el otro lado agüita. Y yo, no, nosotros no sabíamos si iba a haber algo en 10 kilómetros o nada. O sea, nosotros no sabíamos que esto iba a estar aquí. No sabíamos que nos íbamos a encontrar con este sitio para poder comer algo. Entonces, yo estaba muy cansado en plan psicológicamente porque aunque sé que llevamos comida y no nos va a pasar nada. Pero el hecho de saber que estamos en medio de la nada y que si se nos rompe la bicicleta vamos a estar ahí un rato. Este sitio ha sido como un oasis para mí. Poder comer ahora, le hemos pedido un tajín para almorzar, un tajín de dromedario. Creo que va a ser una buena comida. Yo tenía más ganas que nadie de estar en medio del desierto. O sea, eso de que fuera todo arena y lejos de todo el mundo y de la civilización, me encantaba la idea. Y ahora que estoy aquí,
estoy muy feliz de que lo estoy viviendo, pero cansa. Yo estoy más feliz que nadie. Qué tranquilidad. Empezamos el viaje por Marruecos, evitando a la gente, evitando los sitios turísticos y buscando sitios que no hubiera ninguna persona para acampar. Y ahora mismo tengo más alegría que nadie de ver una persona. En plan, hostia, menos mal, alguien. Vamos a comprar una botella de 5 litros de agua porque el agua, aunque digan que es potable, huele muy regular. O es Y que, saladito. o es salada, ¿eh? La tienen en bidones arriba de la casa y huele y sabe regular. Entonces, prefiero comprar una botella de agua de 5 litros y ya está. Y no tengo ni idea de cómo tienen una nevera con esto frío, porque es que aquí no hay nada, o sea, está este edificio en medio de nada. Entonces yo creo que tendrán placas solares, porque si no, no me lo explico, que tampoco escucho un generador de electricidad ni nada. Me acabo de quitar las botas y me he puesto las sandalias porque me he hartado. Hoy me he hartado de botas. Después de comer hemos pagado y nos ha costado. Bueno, llevamos gastados hoy 18 euros. Estábamos hablando de gastar un poco menos. Estábamos pensando pues, de quedarnos menos en hoteles. Y también habíamos hablado de comer un poquito más barato, no sé qué. Pero no era nada seguro, era solo estamos hablando simplemente. ¿Y Zayn qué me ha dicho Zayn? Que quiero llegar a Sudáfrica. Zayn quiere llegar a Sudáfrica. Nosotros antes decíamos simplemente de pasar un buen rato aquí en África y donde lleguemos, si llegamos a Nigeria, pues ya está, si llegamos al Congo, pues ya está, como si llegamos solo a Senegal. La cosa es disfrutar y pasar un buen rato. Pero es bonito también eso de tener un reto. Entonces vamos a intentar disfrutar todo lo posible, pero ya que Zayn ha tenido eso, ese espíritu, pues vamos a hacer eso, vamos a llegar a Sudáfrica. Hoy se ha decidido. Entonces vamos a ponernos límites de gastar en caprichos como zumito. Los dulcecitos, cosas que no son necesarias en verdad, ¿ves? Porque lo único necesario es el agua, la comida, que los dos tenemos un buen entendimiento de qué comida es necesaria y qué comida es un capricho. Vamos a llegar a Sudáfrica con el dinero que nos queda, que son un poquito más de 8.000 euros, que es nuestro día 59 de nuestro gran periplo por África en bicicleta en el sur del Sahara Occidental. Dale, al lío. Zayn está haciendo un desayuno nuevo. Eso es café, café soluble. Eso es AMLU, que es crema de almendras azucarada. Eso es miel de la flor de la palma. Mamma mía, cómo va a estar eso mañana. A ver cómo está mañana.